Estoy con su excelencia, Monseñor Fernando Bascopé, obispo que está en Chiquitos y además es el responsable de educación de la Conferencia Episcopal Boliviana. Excelencia, muchas gracias. Buenas tardes, señor Juan Cruz. Gracias por el diálogo, la entrevista que vamos a tener, que es muy importante sobre todo para motivarnos a todos los cristianos en renovar nuestra fe en Cristo el Señor. ¿Qué nos puede decir de cómo se tiene que reforzar la fe en este momento tan complicado, no solo para los bolivianos, sino para la humanidad toda, con problemas económicos, con problemas sociales, muchos con secuelas anímicas producto de la pandemia? Justamente el Evangelio de ayer, domingo, el Evangelio de San Marcos, Cristo Jesús en la barca, en medio del lago de Galilea, la barca estaba en una marea tempestuosa y Cristo es despertado y les pregunta por qué tienen miedo. Creo que es la barca de la iglesia en este momento que, como diría el Santo Padre Benedicto XVI cuando era cardenal antes de ser elegido papa. El cardenal Ratzinger. Así es. La barca de la iglesia sucumbe entre las olas del mar. Y él anotaba que es el relativismo en que está viviendo la sociedad, la dictadura del relativismo. Disculpe, es interpretar los signos de los tiempos. Así es, ¿no? La barca de la iglesia es leerla en este episodio bíblico y actualizarla para el hoy, como también la barca de la iglesia hoy está agitada por las olas de tantas ideologías que el Papa resumía como la dictadura del relativismo. Y para vencer la dictadura del relativismo, el relativismo se mueve con opiniones, con ideologías. Necesitamos la certeza de Cristo. Yo soy la verdad, afirmó en el Evangelio de Juan capítulo 8. Yo soy la verdad, Él es la verdad. Y en el capítulo 14, el camino, la verdad y la vida. Y entonces el hombre de hoy necesita esa certeza, y la certeza la da el Señor. Y ese yo soy recuerda aquella manifestación que en el Antiguo Testamento el Señor Dios hiciera a Moisés. Y Moisés y el pueblo de Israel vivió con esa certeza de la presencia de Dios. Por eso el monoteísmo, yo soy. Y hoy necesitamos esa certeza de la fe. Cristo de pie en la barca, mientras se mueve en medio de las olas, nos invita a nosotros a creer en Él, a que nuestra inteligencia, nuestra voluntad, iluminada por la razón, renueve su fe en Cristo Jesús. Y además creo que es una invitación a no sucumbir simplemente en el relativismo, sino que esa razón que es capaz de discernir y esa razón iluminada por la fe que es capaz de llegar a la verdad, hace que el hombre despierte justamente a la verdad desde el punto de vista también de su racionalidad y alcance a la luz de la fe en Cristo Jesús la certeza de la salvación, la certeza de la vida eterna, y la certeza de la vida eterna da certeza para el vivir de hoy, ¿no? Por eso esa dictadura del relativismo también nos abre a nosotros a tener un derrotero, unos puntos centrales para la vida moral, no solamente para vivir de opiniones, ¿no? Cuán importante es que el joven, que el hombre de hoy viva con la certeza de la fe, agarrándose justamente de ese amén, de esa piedra fundamental que es Cristo Jesús. La última pregunta, ¿cómo se hace para fortalecer las vocaciones religiosas? Quizás muchos jóvenes están en el seminario y no concluyen los estudios, se quitan o eligen otras carreras. ¿Cómo se puede hacer para que la vocación religiosa se mantenga firme? Una vocación
religiosa comienza con el llamado que hace el Señor. Creo que al joven de ayer, al joven de hoy, al joven mismo del Evangelio, al joven rico, el punto de partida es el Señor. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 21, termina el diálogo entre él y el Señor Jesús, el joven rico y el Señor Jesús, el Maestro, lo miró con amor. Naturalmente que el joven rico miró el mundo, miró sus cosas, sus pertenencias, y necesitaba la mirada, que su mirada se dirigiera a la mirada que el Señor le dirigía con amor. Por lo tanto, al joven de ayer y de hoy, el punto de partida de la vocación tiene que ser el Señor. La motivación no son los quehaceres que puede hacer uno como religioso, como sacerdote, sino que el punto de partida y el punto de llegada de la vida consagrada, de la vida sacerdotal, es y debe ser el Señor. Y entonces creo yo que para una promoción vocacional y para un mantener la vocación debemos recordar siempre que el punto central es Cristo. Y me parece que la Iglesia debe retornar una y otra vez a hacer su motivación vocacional desde el Señor, no simplemente del quehacer, de cuestiones asistenciales, de la misión que podamos hacer. Eso vendrá por añadidura. Y entonces creo que podría ser esta una oportunidad también de invitar a cada joven que centre su mirada y su corazón en el Señor Jesús. Se podría decir, resumen, Cristo ayer, hoy y siempre. Así como dice la carta a los Hebreos, ¿no? Siempre, el Cristo, el Hijo de Dios, el hombre perfecto. Y recordando siempre las palabras de San Juan Pablo II, ¿no? No tengan miedo, abran las puertas a Cristo. Y que las añadía después en el 2005, al comenzar el pontificado, el Santo Padre Benedicto XVI, que decía la misma frase y continuaba con esta otra: Cristo no quita nada, sino que le da todo. Y es el todo que necesitamos todos para vivir. La plenitud la da Cristo, el hombre perfecto. Así que es una invitación para todos nosotros, especialmente para los jóvenes que quieren seguir una vocación sacerdotal, que el centro, el motor y la finalidad de una vocación es estar con el Señor Jesús. Muchas gracias.